que vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestros pastores César y Emma Claudia Castellanos. Por acá, pastora. Para acá, pastora. Amén. No, yo hoy estaba pero asombrada, todos eran quietecitos, limpiecitos, no, de verdad, todos con corbatín, todos sonrientes, súper puntuales. Yo, wow, ¿así son siempre? ¿Todos tan juiciosos? Bueno, ¿qué tal si les damos un aplauso a estos pastores? ¡Wow! ¡Los mejores! Sentarse. Hoy me pasó algo similar a lo que tú viste cuando fuiste por primera vez a la iglesia. Me dice que fue a una célula. Me estaba compartiendo Betty su testimonio que me impactó, o sea, aunque llevamos tiempo atrás, pero de pronto no lo conocí en detalle. Que te conmoviste. Pues yo no sé, a mí me pasó lo mismo cuando llegué acá. Me dan ganas de llorar. ¿Qué tal si dices, Dios es fiel? Dios es fiel. No importa la circunstancia que estés viviendo, ni dónde naciste, ni en qué país, ni qué tragedia de pronto tuviste que vivir. Si tú conoces a Jesús, todo va a cambiar. Y de esa adversidad, Dios la convierte en una tremenda, pero tremenda experiencia que te hace una persona agradecida, generosa, con propósito, que llevas esperanza, que no hay límites. Imagínate dos jóvenes en Colombia. Primero, nosotros nos casamos súper jovencitos. Los primeros 6 años con unas luchas increíbles económicas, yo decía, no, pero César ora, es el que más va a la iglesia, pero no tiene platica. Yo decía, no, señor. Y fuera eso, con los accidentes que tenía y bueno, todo esto. Pero teníamos la palabra viva y real, y esa palabra nos daba esperanza. Con un contexto de una familia, pues, que nunca nos enseñó ni la Biblia, bueno, aunque mis padres eran católicos, pero nunca leían la Biblia. Iban a los bautizos, a los matrimonios y a los entierros. No iban más a la iglesia. Y conozco a César muy joven, en una célula. Mi madre abre la casa para una célula también, y así es como empieza nuestro caminar. Pero también el ser colombianos también teníamos una marca, y no sé si a ti te ha pasado en Argentina. Los argentinos no hablan mal de Argentina, ¿no es cierto? No, ellos se sienten orgullosos de Argentina, el mejor país del mundo, ¿sí? Pero sí nos dolía que decían, Colombia, Colombia, buen café. ¿Cuántos han probado el café de Colombia? Pero luego decían, ay, pero también buena coca. Y yo no sé qué sentía en el corazón. Y ahí empezó un propósito, una determinación. Dijimos, por cada colombiana que haya llevado droga a alguna nación, nosotros vamos a llevar 10 colombianos que lleven la palabra de Dios, que lleven el bien. Y aquí hay uno de ellos. La mejor pareja
que Dios la tenía guardada en el corazón, en su corazón. Lo estaba moldeando este matrimonio. Dijo, vamos a ver en qué país del mundo se necesita. Y vinieron a Argentina. Pero la verdad, Juan Carlos, que estamos aquí, qué bueno, hay que comprar este lugar. Y esto ya se les quedó pequeño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Compramos y qué? ¿Cómo crecemos? Más reuniones. Ah, también me dijeron que aquí estaban en invierno. No, yo me traje de todo, sacos, de todo. Yo tenía por debajo dos pantalones. Y yo, uy, pues usted es con un calor. Y en nuestra época de joven teníamos un hermano que se llamaba Zapatica. No sé si les ha contado. Que eso era también así, mucho calor y todo, pero allá no teníamos aire acondicionado. Entonces él subía y levantaba la teja y ahí entraba el aire. Entonces le dije, oye, Juan Carlos, ¿aquí no hay un Zapatica? ¿Qué hacemos? Esto quedó pequeño. Y yo oí tremenda música, ¿no? Esos guitarristas, esos salmistas. Yo dije, no. Tenemos que tener es un coliseo. Diga, sueña en grande. Di, sueña y ganarás el mundo. Si tú lo crees, ahora les predico, si tú lo crees, Dios va a dar tanta prosperidad que podremos comprar un predio. Él me decía, hay un predio aquí que es grande, pero la renta es ¿cuánto? ¿Cuánto? $14,000. Eso es nada. $14,000. Ni siquiera aquí no cobran en pesos argentinos, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo hacen? ¿Ganan en pesos y les cobran en dólares? ¿Eso sí es buen negocio? Imagínate, yo terminé ahorita mi periodo. Yo fui senadora hasta julio de este año. Desde que terminé dije, de aquí en adelante quiero ganar en dólares. Me fui a Miami. Entonces, ¿qué hago? Todas las ofrendas que le dan en dólares al esposo. Buen negocio. Esta iglesia tiene que crecer en fe. Diga, vamos a crecer en fe. Pero también tienen que entender la importancia de la ofrenda. Yo hoy miraba el momento de la ofrenda y dije, pero aquí los ponen a danzar y no van a ofrendar. O es que ofrendan y danzan. Entonces, es importante que primero renuncie a la incredulidad. Todas las mañanas, cuando tú te levantes, te ves al espejo, no se asuste. Uy, tengo los ojos hinchados. No, te echa agüita y va a decir, renuncio a la incredulidad. A la credulidad en lo que respecta a las finanzas. Porque muchos de nosotros no creemos que vamos a ser prosperados. Diga, yo renuncio a la incredulidad. Yo creo que seré prosperado de una manera sobrenatural. Sobrenatural, diga así. Bueno, no dice como al estilo argentino. ¿Cómo será el argentino? Sobrenatural. Ustedes son exagerados a veces. ¡Sobrenatural! De que, ¿cómo diríamos en al estilo argentino? No van a decir sobrenatural. Vamos a prosperar un montón. Ah, ya entendí. Vamos a prosperar, diga, un montón. Muy bien. Les cuento cuando yo estaba viajando a África y en el avión me vino un verso que dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Ese fue un enigma que propuso Sansón
en un momento de su vida que estaba peleando con los filisteos, que era el pueblo enemigo del pueblo de Dios. Y yo pensaba, bueno, ¿qué interpretación le podemos dar a eso? Desde ahí le he dado muchas interpretaciones. Pero hoy yo pensaba, ¿por qué en este tiempo que nosotros nacimos en el continente latinoamericano, Venezuela, los colombianos, los ecuatorianos, los chilenos, los argentinos, ¿por qué nos tocó el flagelo del socialismo y del comunismo? Es que esto se nos vino el socialismo y el comunismo, y es un modelo pues que ya ha sido fallido en otros continentes, pero aquí está de moda. Y no les voy a hablar de política, porque si no, ahí sí me extiendo. Pero yo creo que el devorador en este tiempo es el socialismo. El devorador es el socialismo. Él quita la riqueza de la gente, quita la esperanza. Nos limitan en todos los aspectos. Y si quieren limitarnos en la libertad de culto, lo haría. Nos limitan en el pensamiento y en la libertad de adorar al Dios que creó los cielos y la tierra. Pero si el Señor dice que del devorador salió comida, ¿no será que Dios va a dar una clase de fe a los latinoamericanos que vamos a poder frenar el socialismo en Latinoamérica? ¿No será que el Señor nos va a dar una capacidad para que de lo amargo salga algo dulce? ¿Será que eso es lo que el Señor quiere? Yo creo que sí. Y por eso muchos de nosotros hemos tenido diferentes experiencias, que no puedo hoy extenderme, sino no dejo predicar al pastor, pero vivencias familiares, políticas, experiencias de crear una iglesia, de creerle al Señor, del sistema celular, de conocer lo que pasó en Corea, en otros continentes, de saber que no podríamos simplemente nosotros hacer la obra, sino que teníamos que preparar a todos aquellos que llegaron, como hoy los vemos a ustedes. Hace unos años atrás, muy poquitos, quien danzaba ahí en la plataforma era Betty, quien cantaba era Juan Carlos, quien era Ujier, quien hacían muchos. Pero nosotros dijimos, ellos tienen que tener una visión de que un día harán lo que nosotros estamos haciendo. Aquí sentadito, ¿qué fue lo que le dije a Juan Carlos? Desde allá, desde aquí, tenemos que preparar las personas que van a abrir la MCI en Córdoba, en Ushuaia, en las 24 provincias de Argentina, porque es con el Evangelio de Jesucristo desde Buenos Aires hasta lo último de la tierra. Pero volviendo a lo del devorador, el devorador es que nos quieren cambiar ese sistema económico, un sistema económico que oprime. Pero la fe es lo único que hará que nosotros podamos tener una libertad real y genuina. Entonces, tú tienes que renunciar a la incredulidad en lo que respecta a las finanzas. ¿Qué es lo que más critican a los cristianos o al culto cristiano, los que no vienen a la iglesia? ¿Qué es lo que más nos critica? Los diezmos y qué más. Y las ofrendas. Es que allá se roban la plata. El diezmo, la ofrenda. Y uno dice, ¿y dónde ellos dejan? En el bar, en todo lo que hacen, uno no los critica. Pero usted, lo primero es renuncia a la incredulidad en esa área. Y es como que dice, Señor, dame la revelación de la ofrenda, porque la ofrenda me blinda de la avaricia. Porque la ofrenda hace que mi corazón sea generoso. Porque la ofrenda me lleva a una verdadera prosperidad. Porque la ofrenda me lleva a que aunque el devorador venga, yo lo voy a frenar con ese estilo de vida, del dar, de la generosidad, del compromiso, del servicio. Y a pesar de esa circunstancia que estoy viviendo, Dios me va a dar alimento y en abundancia. ¿Por qué de esa amargura, de esa quiebra repentina, de una empresa, de lo que sea, yo puedo sacar algo valioso? Y es todo a través de la fe. Lo segundo que tú tienes que renunciar es a la tradición. Muchos de nosotros traemos tradiciones ancestrales, tradiciones de cómo nos educamos en nuestras familias,
de lo que nos decían nuestros padres cuando éramos pequeños, de tal vez uno quería sacar la cabeza y decía, ¿tú eres iluso? ¿No es que no hay dinero? ¿Luego es que somos ricos? ¿Cuántas veces nos hicieron, nos hacían como bullying? Y uno quedaba, uy, ¿será que dije algo malo? ¿La prosperidad está loco? ¿De dónde vamos a sacar dinero? ¿Usted qué? ¿Va a ir a la universidad? ¿Cómo se le ocurre? Y uno está ahí. Son tradiciones que han venido y que de pronto son ese ADN que nos frenan para la prosperidad. Pues tú también debes renunciar a esas tradiciones que te va el Señor a revelar. Y lo otro, los paradigmas. Hay paradigmas en nuestra vida, paradigmas raciales. No es que a mí me gustan los judíos, es que no me gusta. La Biblia dice que el que maldiga a los judíos vendrá una maldición. Hay paradigmas regionales, sociales, económicos, muchas que el Señor les va a revelar. Si ustedes hacen eso y entran en una verdadera liberación, yo puedo decirles que pueden ser prosperados. Prosperados porque van a entender la palabra. Y ya cuando el pastor Juan Carlos esté aquí, vi este predio de la esquina que nos cuesta la renta 14 millones de dólares, 14 mil dólares. Pero no lo vamos a rentar, lo vamos a comprar. Bueno, pastor, ¿y qué necesita? Yo doy $1,000,000, el otro yo doy 500 mil, el otro yo doy. Ah, perfecto. Y ahora sí, sigan danzando. A eso vamos a llegar, si tú lo crees. Diga, yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Por eso la Biblia dice: del devorador salió comida. Ay, pero yo soy un migrante que acabo de llegar de Venezuela, varado, ¿qué hago? Si tú lo crees, Dios te va a prosperar en la tierra donde aparentemente vino una aflicción, pero de eso, de esa aflicción, Dios sacará, ¿qué? Diga, dulzura, deleite, y te vas a gozar tanto. Y no solamente para la obra del Señor, para tus padres, para tus seres queridos, para las personas que están en tu célula. Y ahí debe haber una marca diferente. Estos días estuvimos en otra región de Argentina y fue una reunión muy bonita. Pero ¿qué veía yo ahí? Veía a unos hermanos que son súper comprometidos, súper lindos, pero yo en el fondo los veía como, ¿cómo te dijera? Como con una naturaleza de escasez. Yo no sé si tú ves una persona que se ve, la escasez huele, la escasez tiene un olor, la escasez tiene, se ve como en el rostro, como caminas, sí, como me tocó esta vida, no sé, como que no hay color, no sé cómo explicarlo, pero cuando llegué aquí, quiero decirles algo, cuando llegué aquí vi lo contrario, vi color, vi, sentí olor, olor de gloria. Sentí la presencia de Dios que ha roto cadenas, que ha renovado mentes, que ha dado esperanza, que se le está levantando un ejército poderoso para la conquista. Huelen a prósperos. Eso es lo que vi. Huelen a gente que tiene esperanza, que dice lo podemos hacer. No importa de dónde vengo, no importa las circunstancias que he vivido, lo creo, he creído en el bendito evangelio de Jesús y me voy a levantar con este matrimonio que ha dado su vida por esta nación y vamos a alcanzar a los argentinos para Jesús. Aleluya. No sé cuánto tienen la cuenta de banco, ni tampoco me interesa. Pero lo que sé es que tiene un ejército y eso es lo importante. Porque si hay equipo, si hay equipo, si hay equipo, y vamos a conquistar la ciudad de Buenos Aires. Pero no di una mala noticia, sino esto les quedó pequeño. Nos toca buscar algo más grandecito. Diga, amén, amén. Entonces, cuando entré aquí, por eso fue que me conmoví.
Ustedes han entendido la revelación de la cruz. Ustedes han tenido un encuentro genuino con Jesús. Y si tú tienes a Jesús, lo tienes todo. Diga conmigo, si yo tengo a Jesús, lo tengo todo. Si tal vez has venido por primera vez, yo te invito, prueba con Jesús. Si tú tienes a Jesús, lo tienes todo. Amén, diga, lo tengo todo. Ahora huele a la que está al lado y hueles bien. Hueles bien. Bueno, también échese su desodorante, su perfumito. Y eso me ha dado alegría. Por eso cuando usted esté en el momento de la ofrenda, no se distraiga. Prepare su ofrenda. Cada vez que su pastor diga un pacto, usted sea el primero en pasar. Empiece a desafiarse. Señor, al principio aceptaba mi diezmo, pero no me podía pasar ni un centavo. Eso sí era legalista. Mira, son 10 pesos con un centavo. Y yo era así, me temblaba la mano. Y vino liberación porque renuncié a la incredulidad. Diga, renuncié a la incredulidad, a las tradiciones y a los paradigmas. Y Dios les va a ir revelando eso. Y luego entonces el Señor me decía, hija, ahora quiero que des el 20% de tus entradas. Y yo, uy, ¿será la voz de Dios? Bueno, entonces, luego, después de unos meses, unos añitos, quiero que des el 30%. ¡Ay! ¡Reprendo al enemigo! Y llegó un momento en que mi esposo me decía, no, mi amor, pero tú ya ofrendas es todo. Todo lo que te llega a ofrenda, le dije, César, pero estoy escuchando al Señor. Porque el Señor también me decía, tranquila que tu esposo paga todo. Amén. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¡Aleluya! Por eso, del devorador salió comida. Y no nos va a engordar. No, les cuento aquí. Claro, con la viajadera, pues me he desordenado la comida. Entonces yo, ay, Señor, ya los pantalones. Yo, wow, Señor, meta barriga. Pero el Señor me dio una palabra y me la dio ayer. Dice, Éxodo 23, 25. Dice, servirás al Señor tu Dios. Bueno, no me lo he aprendido exactamente. Dice, bendeciré tu pan, bendeciré tus aguas y quitaré toda enfermedad en medio de ti. Es hoy me comí 3, ¿cómo se llama? Fracturas con dulcecito. Y no sentí culpabilidad. Tres facturitas y las disfruté y me veo hoy más delgada. ¿Cuántos pueden decir, este será un nuevo tiempo? Un tiempo de crecer, de escuchar al Espíritu Santo, de estar con nuestro pastor y que él vea que hay un equipo comprometido. Juan Carlos no está solo, Betty no están solos. Hay un equipo que está con ustedes. ¿Cuántos están con él? ¿Será que podremos comprar tierra? Diga, eso es pan comido. Vamos a comprar tierra. Hermanos, un abrazo, un beso. Bueno, como si nos conociéramos de tiempo atrás. Aquí está un misionero de Brasil, Giovanni, que también lo saluda, y luego viene mi esposo. Vamos a hacer una estrategia para el terreno. Buenas tardes, pastora, qué pena. No, estoy muy feliz. Los pastores Juan Carlos y Betty, admiro muchísimo. Y ver lo que han hecho, yo me acuerdo hace 10 años. Nos vamos, tenemos una célula y mire lo que pasó aquí, es un ejemplo, y el Espíritu Santo está hablando conmigo aquí, que es lo que Dios va a hacer en Brasil también. Entonces estoy así, desde que llegué también me quebranté allá atrás, que estaba con Benjamín, que está allí mi esposa, con el bebé allá está. Y yo sé que esto es lo que va a hacer en Brasil, y estar orando por Brasil porque
es la resistencia. Todavía tenemos un presidente de derecha y es influencia sobre toda la región. Entonces estamos clamando, porque ahorita son elecciones en el 1 de octubre. Estamos orando, pero muy feliz de estar aquí. La verdad, como le dije a la pastora, yo pensé que había venido a vender libros y he tenido un encuentro con Dios en este viaje aquí. Dios ha hablado mucho conmigo y un privilegio, una honra estar aquí y ver lo que Dios está haciendo a través de la MSI en el mundo entero. Y muy feliz, pastores también, súper feliz, los admiro, los amo mucho, ustedes saben. Y pastora, muchas gracias, pastor César. Muchas gracias, pastor. Allá lo vamos a visitar. Amén, de aquí a poquito va a estar así. Amén. Amén. Muy bien, un abrazo.